Esta es la fortaleza de la soledad, la casa de Superman en Latinoamérica. Recuerdo ese domingo 10 de octubre como si fuera ayer. Eran mis últimas semanas en la universidad, por lo que ese domingo había que presentar un examen. Al llegar a casa, mi padre me recibió con una dolorosa noticia. Papá me dijo: "Mijito, Christopher falleció". Lloré como un niño ese día durante el resto de la tarde y noche. Mi héroe de infancia, mi Superman, se había ido. Luego de tantos años de sufrimiento, pero de lucha y tenacidad, por fin podría descansar, dejando un gran legado detrás de él. En aquel entonces solo tenía una caja de VHS de Superman y me aferré a ella como lo único que tenía para recordarlo. 3 años después, la vida me llevó a liderar una comunidad de Superman de la cual, al día de hoy, me enorgullezco. Y por medio de ella prometí homenajear a Christopher cada vez que fuera posible y por el tiempo en que esté en línea. Pude comunicarme con la Fundación RIF en 2008 y así ofrecerles nuestro espacio de colaboración, cosa que hasta el día de hoy hacemos. Y hoy, por medio de esta misma comunidad, queremos hacerle un homenaje a Christopher luego de 20 años de su partida. Agradecerle por los grandes momentos que nos hizo vivir, pero sobre todo, por el gran aporte que dejó en este mundo, dentro y fuera de la pantalla como Superman. Christopher fue sin duda un faro de esperanza. Descansa en paz, Chris. Y gracias. At some time, often when we least expect it, we all have to face overwhelming challenges. We are more troubled than we have ever been before. We may doubt that we have what it takes to endure. It is very tempting to give up. Yet we have to find the will to keep going. But even when we discover what motivates us, we realize that we can't go the distance alone. Excuse me. Easy, miss. I've got you. You've got me? Who's got you? When the unthinkable happens, the lighthouse is hope. Once we find it, we must cling to it with absolute determination, much as our crew did when we saw the light of Gibbs Hill that October afternoon. Wait! Who are you? A friend. Bye! Hope must be as real and built on the same solid foundation as a lighthouse. In that way, it is different from optimism or wishful thinking. When we have hope, we discover powers within ourselves we may never have known. Power to make sacrifices, to endure, to heal, and to love. Ah! Ah!
hope, everything's possible. Hi. Don't bother, I think it's dead. We're all on this sea together, but the lighthouse is always there. Ready to show us the way home.